Señor, les bendiga más. Les voy a pedir que tomen asiento, ¿verdad? Voy a testificar para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Ayer tuvimos una salida y estuvimos en un retiro, bendito sea el nombre de Jesús, con el permiso de nuestro pastor. Y estuvimos allí en el retiro, que era casi llegando al cielo, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y el tema de aquel retiro era: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y qué terrible, ¿verdad? Porque nosotros fuimos allí a dar, pero el Señor siempre tiene algo para nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y recibimos palabra del Señor, aleluya. Y entre esa palabra había palabra de sanidad. Y entre esa palabra había palabra, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, cuando el Señor me decía: no calles. Y lo que yo te envía a decir, aunque a muchos no les guste, dilo, porque yo te voy a pedir cuenta, bendito sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, yo recibí aquella palabra y yo temblaba, porque bendito sea el nombre de Jesús, cuando el Señor te dice: hable y no habla y no calles, y lo que yo te diga que dijeras, eso dirás, aunque a muchos no les guste. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. La gloria y honra es del Señor y solamente Él se la merece. Tuvimos la parte de la dinámica por la tarde, bendito sea el nombre de Jesús, la gloria sea para Dios, aleluya. Estuvimos llevando la poderosa palabra del Señor, aleluya. Y ahí yo les pude testificar a aquellas guerreras que llegaron a aquel lugar. Amados, eso era lejísimo, bendito sea el nombre de Jesús. Era en un campo en Trujillo y aquello era alta arriba y alta abajo, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y si no te mantenías en la carretera, te podías ir por el risco. Y yo decía: gracias, Señor, aleluya, porque tú adiestraste en mis manos. Yo vivo por hoy, o sea que yo me sentía en mi casa, pero estaba lejos. No es lo mismo cuando usted conoce el camino. Llegamos allí, aleluya, hicimos la voluntad del Señor y el Señor se glorificó. Pude testificarle, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, aquellas damas guerreras que estaban allí peleando la bendición, menguando, aleluya, para que el Señor creciera en ella. ¿Qué significa menguar? Menguar es cuando nos vaciamos de nosotros y nos llenamos de Dios. El crecer duele, pero el menguar también duele, porque tú tienes que dejar tú para que sea Dios tuyo, aleluya. Y eso duele, amado, pero qué lindo cuando el Señor, aleluya, transforma nuestras vidas, aleluya, y nosotros le damos la oportunidad, aleluya, de que Él tome el dominio y el control, y le podemos decir, como decía Pablo, que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, aleluya. Y allí pude testificarle a aquellas damas de poder, aleluya, sobre los asombrosos milagros que el Señor había hecho sobre mi vida, aleluya. Y le testifiqué que en el 2008, aleluya, en el 4 y en el 5, aleluya, y en el nervio asiático quedó pillado a causa de aquello, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, de aquellos discos que estaban lacerando mi espalda. Pero un año después pude ver la gloria de Dios cuando sanó, aleluya, mi cuerpo y me dio, aleluya, la estatura, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, de un adorador agradecido de lo que Dios había hecho en mi vida. Y no obstante en eso, mire, hermano, porque esto es de lucha en lucha y de batalla en batalla. Dios no dice que la aflicción va a llegar. Lo importante no es que la aflicción llegue y nosotros nos aflijamos juntamente con ella, aleluya. Lo importante es que cuando llegue la prueba, usted esté agarrado del Señor, aleluya. Porque vamos a pasar por pruebas y tribulaciones, pero Él estará con nosotros, cual poderoso gigante. Por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Y esto lo testifico, aleluya, para que aumente su fe, porque su palabra dice que testifiquemos, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, que solo hay gozo. El Señor solamente me ha hecho bien, aleluya. Si yo no hubiera estado agarrada de las manos del Señor, yo no sé qué hubiera pasado. Pero solamente le puedo decir que desde los 10 años no tengo amígdala. Se supone que yo no cante, que yo no dirija, que yo no tome mucha parte, porque se supone que yo me quede sin voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando uno mengua y es Dios el que crece en uno, Dios hace como Él quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Hace 6 meses me extirparon la mitad. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, de mi tiroides derecha. Y aquí estoy dándole la gloria al Señor. Cuando el hombre me decía: no se sabe si es un tumor canceroso, yo le dije: pues yo le creo a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. El hombre lo extirpó, aleluya, pero el cáncer dio negativo, porque Dios había metido su mano primero. ¿Cuánto le pueden dar gloria y honra al Señor en esta mañana? Yo no sé
que tú mengues para que el Señor crezca en ti. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Hasta aquí, hermano. Que el Señor le bendiga.